2010, ya son, hoy se cumplen 4 años de la ley de matrimonio igualitario, esta conquista colectiva que sin duda como sociedad nos hace mejores, inclusive aquellos que, digamos, se opusieron a esta ley. Porque una sociedad que piensa en incluir es una sociedad mejor, una sociedad que integra, que incluye, y creo que ese es el mensaje que tenemos de esa ley, que es seguir trabajando para seguir pensando en que el Estado tiene que incluir a todos y a todas, sin ningún tipo de discriminación. Y para ello, en esta jornada, bueno, Salta, digamos, también acompaña junto a otras provincias en el accionar de seguir reflexionando sobre los logros de esta ley y sobre los logros que aún faltan para poder aplicar una verdadera ciudadanía plena para todas y todos. ¿Aproximadamente cuántas personas del mismo sexo se han casado hasta ahora en nuestra provincia? Y según datos del registro civil, hay 66 matrimonios que han contraído en la provincia desde el año 2010 a esta fecha. Y eso, por un lado, por ahí puede ser, sin duda es un número alto, porque obviamente al no haber nada, a tener 66 es muy alto, pero también refleja de que no era la cantidad abrumadora como se pensaba y que muchos decían de que esto iba a destruir la familia, todo lo contrario. El Estado lo que hace con esta decisión es fortalecer a las familias existentes, mostrar o romper por ahí un paradigma de familia que es anacrónico, el modelo de familia tipo, y mostrar y evidenciar familias existentes en la realidad y en la cotidianidad y que cada vecino y cada vecina debe conocer, ¿no es cierto? Familias homoparentales o mamás solteras, o distintos tipos de familias que existen en la cotidianidad. La idea es que, obviamente, con estas leyes, es seguir afianzando una sociedad inclusiva.